¿Qué tal, obsesionautas? Sean bienvenidos al video de hoy. En esta ocasión, toca hablar sobre una pregunta que se han hecho varios. ¿Los autos podrán volar? Pues yo te responderé esa pregunta. Y la respuesta es un sí, los autos vuelan. Y si no sabes de qué hablo, pues déjate presento el Mercedes-Benz CLK GTR. Y sí, la terminación GTR no solo es de Nissan. Así que no, Juan, el Nissan GTR no supera nada al CLK GTR. Sin más que decir, iniciemos con el video. Yo creo que ya viéndolo lo empiezan a reconocer. El Mercedes-Benz CLK GTR es un automóvil superdeportivo y de competición, previsto para competir en el campeonato FIA GT y en 24 horas Le Mans. Este auto principalmente es de carreras, pero se le hicieron algunas modificaciones para cumplir la homologación de ser automóvil de calle. Después de competir con éxito en el 97, el automóvil fue rediseñado en el 98 para las 24 horas de Le Mans y renombrado como el CLK LM. La producción de este auto fue la siguiente: 20 coupés, 6 roadsters y 2 super sport. La versión normal de este auto desarrollaba 612 caballos de fuerza, con su motor V8 6.4 litros, logrando hacer el 0 a 100 en 3.8 segundos, y una velocidad máxima de 320 km por hora. Y la versión super sport contaba con un motor V12 7.3 litros, con una potencia de 720 caballos de fuerza, logrando hacer el 0 a 100 en 3 segundos, y una velocidad máxima de 375 km por hora. Y su valor de este carro fue de 1.5 millones de dólares, el cual está registrado en los récords Guinness como el auto más caro jamás construido. Y dirán, pero hey, ¿cómo es que este carro vuela? Pues llega el año de 1999 y consigue la competencia 24 horas Le Mans, con el trágico accidente de Mercedes-Benz que por una mala aerodinámica ocasionó que saliera volando, y esto sucedió 3 veces, pero solo 2 fueron grabadas. Así que ya sabes qué video mostrar si un día te dicen que los autos no vuelan. Pero por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. No olvides suscribirte y regalarnos un like para que no te pierdas ninguno de los próximos. Te dejo el link de nuestras redes sociales en la descripción. Hasta la próxima.